Buongiorno, padrino, come andiamo? Buongiorno. Grazie, padrino, per questo dollaro di capi. Sta bene, va bene. Va bene? Va bene. Grazie, padrino. Ciao, ci vediamo. Disculpa lo pelo che sono del gatto. Va bene, padrino. Continuamos con más de esta entrevista tan amena con Laureano Márquez, sabrosa, además con una comedia inteligente, pero antes de ser un humorista venezolano, era un chico, era un hombre e incluso fue niño. Este niño que quería ser... No, y hombre sigo siendo. ¿Ah? Exactamente, sí, exactamente. Sí, no niño, deja de serlo por ser humorista. No, no, no. Y el niño incluso también, porque el niño siempre, siempre surge en algún momento. La felicidad está en crecer con un niño dentro y dejar que ese niño fue. ¿Y ese niño era tímido? Timidísimo y lo sigue siendo. Tal vez por eso también pudiera ser cura Laureano Márquez. ¿De repente era tímido con las chicas? Muy tímido. Yo sigo siendo tímido con las chicas. Yo casi muero virgen. Prácticamente. Porque Dios también se apiadó de mí y bueno, conchale, por favor. Una hija delata lo contrario. Una hija de lata y de carne. Sí. No, pero ¿Y qué utilizabas entonces? ¿Será que el humor lo empezaste a usar como herramienta y como técnica? Para vencer la timidez, sí, sí, sí. Sí, claro que sí, el humor te ayuda a vencer la timidez y era mi manera de relacionarme con el mundo. Pero en materia romántica sigo siendo igualito. Me cuesta levantar... El vuelo. Claro. Claro, cuando uno está así y tiene esta figura y este cuerpo tan espectacular, o sea... Suele suceder que vienen para acá solitas. La timidez no importa, las mujeres se acercan y se entregan y dicen, estoy loca por ti. Y, exactamente. Es horrible. De todas las facetas que maneja Laureano, entre escritor, entre el teatro, entre la televisión, ¿qué de estas ramas comenzó primero? Porque comenzaste entonces a estudiar política, pero entonces de repente terminaste haciendo otra cosa. Sin embargo, no te alejas de la política porque sigue siendo tu tema principal dentro del humor. Sí, efectivamente. Mi interés, a mí me interesa mucho el tema político. Yo estudié ciencias políticas y ese es mi campo vital de inquietud y de preocupación, el hombre en sociedad. Entonces sí, efectivamente, las cosas vitales, las cosas que me interesan, filosofía, teología, todas esas cosas, están presentes en mi trabajo humorístico. ¿Y cuál comienza, cuál de estas facetas comienza primero a revolotear en ti? La realidad inmediata. Lo cotidiano, la vida del momento, lo que está pasando en la actualidad. Y cuando empiezas a trabajar, ¿en qué te incluyes primero? ¿En lo que fue la radio, en lo que fue la televisión, en lo que fue el teatro? Como faceta de mi actividad vital, sí. Mira, me gusta mucho, me gusta escribir, me gusta, lo disfruto, porque es una cosa que cuesta y que después, demanda más. Sí, demanda y lo revisa y lo puedes perfeccionar. Lo que haces en el escenario, pues no lo queda como quedó, ¿no? Sin embargo, lo que haces en el escenario tiene una magia espectacular, que es la adrenalina del momento en vivo, una emoción allí frente a la gente, es casi como una lidia de esas taurinas, que está allí el toro sin ningún comentario adicional sobre el tema taurino, que sé que molesta a mucha gente, pero digo, lo comparo con lo que es eso, que es como, bueno, enfrentarte a algo que es desconocido y que tiene unas características que es diferente en cada público. O sea, cada público es como un animal distinto para un torero. Exacto. Ahora, en tus trabajos en la televisión, ¿cuáles han marcado más pauta en ti? ¿Cuáles han tenido, cuál te ha dado más frutos en tu carrera? Bueno, importantísimo para mí fue el Radio Rochela, naturalmente. Primero porque, bueno, fue el programa que me formó en esta actividad, que me permitió, te dio carrera. Sí, sí, que te dio y me permitió compartir con los profesionales, con los maestros. Y ahí se generaba un mecanismo de camaradería muy particular. Entonces uno aprendía mucho, Pepeto, por ejemplo. O sea, uno aprendía mucho con los actores porque te enseñaban y te formaban. La vieja escuela formaba la nueva. Sí, así es. Nuevamente ganamos todas las medias horas de los sábados. Porque desde hace 36 meses, de los 365 programas de la televisión venezolana, 400 son nuestros. Señale al abusador. La televisión o la radio, o perdón, o el teatro, ¿te ha llevado internacionalmente a más países? ¿Cuál de las dos? La televisión, bueno, no, a mí...
más que la televisión me ha llevado en los escenarios, o sea, las cosas que después se han ido haciendo. O sea, yo casi que al salir de La Rochela y al terminar el programa que hicimos Emilio y yo, comenzó para mí una nueva faceta de mi carrera, que ya era ajena a la televisión, es mi carrera teatral. Mi carrera teatral es la que más me ha reportado difusión, no tanto, o sea, no estoy diciendo que la televisión no, la televisión claro, es un elemento. Exposición. Sí, pero digamos, recorrer claro. El país, proyección, ir a otros lugares, etc. ¿Qué otros países reconocen ese gran trabajo y ese gran humor de Laureano, tanto como Venezuela? Bueno, cuando uno va a otros lugares casi siempre va a trabajar a público venezolano, sí. De modo que es como trabajar en Venezuela. Sí, es entonces, cierto. Pero sí he podido ir a trabajar a público específico de esos países, en México, en Bolivia, trabajamos para público boliviano. Colombia también. En Colombia también para público colombiano y en algunos otros países donde vamos a público venezolano siempre se cuela una novia, un novio que van haciendo los venezolanos allá, un amigo que también le interesó la cosa. Sí. Laureano Márquez contando su historia también aquí en Escápate, descubriéndose el lado más humano de este gran artista. En la próxima parte continuamos con más. ¡Detente! ¡Batman! ¡Robin! ¡Detente, frío! ¡Detente! ¡Ese es tu fin! ¡No puede ser! ¡Yo estoy apoyado por el Partido Blanco! ¿Eh? ¡Batman! ¡Saco el soplete, Batman! No, Robin, no. Con una rumba de con una rumba de trompadas. ¡Ay, qué bien! Han aumentado los problemas y ha disminuido la libertad. Cuando esas cosas, ese cóctel se da, el humor se ve impulsado, porque el humor es el recurso que tienen las sociedades para hablar cuando se hace difícil hablar.